¡Majestad! ¡Siniestro fuera de España! ¡Pedro Sánchez fuera! ¡Fuera! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Sánchez, lo tienes más que la puerta de Alcalá! ¡Isabel! Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, y solo aquí, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya lo han oído a la gente lo que le decían: Siniestro, vete de España. Siniestro, ¿qué le debes a Marruecos? Pues ojo, ojo, amigos, que hoy tenemos una muy buena noticia. ¿Se acuerdan cuando decían hace poco, y ya lo íbamos adelantando, que esto significaba que ahí iba a haber nuevas informaciones? Cada vez que nosotros le vamos adelantando una pista, va saliendo, amigos. Aunque luego otros no la copien en otros periódicos, como por ejemplo la exclusiva ayer de Marco de Quinto, que no tardaron al día siguiente varios periódicos a copiarla y no citarnos. Típico de la prensa española y de los mediocres. Pero, amigos, ¿se acuerda que le adelantamos cuando el Partido Socialista hablaba de que Marruecos había espiado a Sánchez y que le había sacado la información de su teléfono con el sistema Pegasus? Decían ya los socialistas que eso era un bulo, ¿se acuerda? Pues ojo, atención, que cuando este señor le gritaba a Sánchez qué le debes a Marruecos, vamos a empezar a saber algo. Ha llegado información de Francia, ojo de Francia, porque a España e Israel no le dan ni las gracias. Información muy importante que ha reabierto la causa de los teléfonos infectados con Pegasus. Atención, amigos, y luego lo veremos, porque en esa infección de los teléfonos del caso Pegasus también puede estar la verdad del caso Begoña Gómez y del chantaje de Marruecos a España y de los negocios de la primera dama. En definitiva, amigos, se le abre de nuevo un nuevo frente a Pedro Sánchez, que ya veremos cómo intenta taparlo, porque hay mucha tela que contar. Luego lo veremos. Pero hoy, en el día del libro, en el día de San Jorge, en el día de Cervantes, en el día de Shakespeare, pues Sánchez ha estado en Alcalá de Henares y, como siempre, con una falta de respeto ante su majestad el rey sin precedentes. Un estilo chulesco, chulángano, de tercera y con las manos en los bolsillos delante del jefe de Estado. Véanlo. Más vale una imagen que mil palabras, amigos. La falta de respeto que tiene al jefe del Estado este tipo, con las manos metidas en los bolsillos. ¿Pero de dónde hemos sacado? ¿De dónde hemos sacado? ¿Tan malos hemos sido los españoles para tener un tipo como este? ¿Tan mal lo hemos hecho que nos están castigando con la peste que está infectando a toda España? Pero en definitiva, amigos, lo que hoy vamos a ver en el programa son muchísimas cosas. No solo vamos a analizar todo el tema del caso Pegasus, del teléfono infectado y controlado por Marruecos, qué tenía ese teléfono con los negocios, si había negocios de Begoña que comprometían a Pedro Sánchez, no, no. También vamos a ver lo que salió ayer. Atención, que ahí ya, y ya que merendilla, amigos, ayer mintió en la comisión del Congreso. Y mentir en el Congreso es un delito. No solo no dijo que
había recibido una sola vez a Koldo y que le había dado el contacto a un técnico, cuando no le había dado un técnico, sino a su jefe de gabinete, a su número 2, sino que hoy han salido informaciones, atención, hay informaciones de que Illa y la trama Koldo estaban en esos megacontratos de 2.500 millones de euros. Pero lo que no entendemos todavía es cómo nadie pide la dimisión de Illa. ¿Cómo nadie en medio de unas elecciones, ni Esquerra, ni el PP, ni Vox, ni nadie, pide la dimisión de Illa? Illa no puede ser candidato a nada. Illa está cogido por todos los lados. Y junto a Illa está cogida la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esa de la voz tan desagradable, amigos, pues está cogida de arriba abajo. Porque ella y su grupo fueron los que prepararon prácticamente todos los contratos. Y la intervención ya le avisó previamente a María Jesús de que esos contratos eran fraudulentos y ella se calló. Atención el repaso que ha recibido hoy María Jesús Montero en el Congreso. Un repaso sin precedentes. Porque es que no es que esté Koldo, es que no esté Álvaro, es que está María Jesús salpicada, está Illa, está Torres, que nadie le dice nada de Torres, está Marlaska, ¿quién más? Está Puente, ¿quién más, amigos? ¿Quién más? ¿Se nos olvida alguno? ¡No! ¡Armengol! ¡Hombre! ¡La Choni de las Baleares también está implicada! Vamos a escuchar a la político del PP dándole un correctivo directamente a María Jesús Montero. Véanlo. Sí lo sabía, porque dígame qué hizo cuando en 2021 la Intervención General le advirtió en un informe de anomalías en contratos por 20 millones con puertos del Estado. ¿Qué hizo? Tapar. ¿Y qué hizo en 2022 cuando la ONIF de la Agencia Tributaria sospechaba de contratos del Ministerio de Interior y de Adif? Tapar. Hace años que usted conocía que la Fiscalía Anticorrupción lo estaba investigando. Usted sí sabía lo que hacer. Tapar, tapar y volver a tapar, porque lo supo en el 21, le advirtieron en el 2022, le alertaron en junio de 2023. Señora Montero, basta ya de lodo, mentiras y corrupción. El Partido Socialista respondió con absoluta contundencia. Primero, colaborando con la justicia en todo lo que se solicitara. En segundo lugar, asumiendo responsabilidades políticas, pidiendo el acta al señor Ávalo. Y en tercer lugar, señoría, impulsando una comisión de investigación. Ustedes, desde el Partido Popular, ¿qué han hecho cuando han conocido los casos relacionados con la señora Ayuso? Pues la señora García, lógicamente, si es que está claro. La pilla con el carrito de los helados y tiene que sacar a la señora Ayuso. Que no sé qué pinta la señora Ayuso en que usted sea una corrupta. No sé qué pinta la señora Ayuso en que hayan ustedes organizado una presunta trama corrupta de este Ferraz. No sé, no lo sabemos, amigos. Atención a todo eso, que no lo sabemos. Y por eso, en estos instantes, amigos, pues hay que investigar a Marichu Montero. Hay que investigarla, porque si tiramos de ella, va a salir lo que no está escrito, porque esta era la de Hacienda en el caso de los seres, ojo, atención. Y hoy, como siempre, no se me pierdan el programón que tenemos preparado, porque además hablaremos cómo se le ha escapado a Marlaska, al infame Marlaska, amigos, se le ha escapado uno de los principales narcos de Holanda. Como siempre, habrán pasado presuntamente por taquilla. Y con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará Antonio Muro. Junto a Antonio Muro también estará en el programa de hoy. Desde Barcelona, nuestro querido Sergi Fidalgo. El señor Fernando Martínez Dalmau, otro catalán de pro. Al que se nos une Fran Trejo. Y también, amigos, tendremos al señor Rocafort para hablarnos de esa querella sobre la hermana de, atención, la hermana de Puente. ¿Esa que ha nacionalizado de forma masiva a todo Kiski? Pues
esa. Luego lo veremos. Recordarles dónde nos pueden ver, en la TDT de Madrid, en Guadalajara, en Galicia, en Aragón, Murcia, Valencia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir también a través de la aplicación, que se pueden bajar en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recuerden, también nos pueden ver en Roku, en los Estados Unidos de América, a través de Roku. Pero ya tenemos un acuerdo con TV Libertad, la televisión hermana, para que nos vean desde los grandes lagos de Estados Unidos hasta la Patagonia por medio de las cableras. En toda Hispanoamérica, 600 millones de personas ya podrán ver Distrito TV, los programas del Mundo al Rojo. Y cómo no, recordarles en redes sociales, nos pueden seguir en Facebook, Twitter o YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo, como siempre, a nuestra querida Mari Carmen y a todos sus guerreros. Y lógicamente pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla, al 669-728673. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar porque, atención, que a Francia... Francia viene con nuevas pruebas del caso Pegasus. ¿Del caso Pegasus? De cuando le sacaron los marroquíes toda la información a Pedro Sánchez. Y luego vino el chantaje del Sáhara. Y luego vino el cambio de postura con Argelia. Y donde una revista francesa decía que todo estaba relacionado con los negocios de quién. De Begoñita. De los begoñazos de Begoña Gómez. Pues atención, que el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, ha determinado reabrir el caso Pegasus. Y es que hay nuevos datos que temen, esos nuevos datos los temen como nadie, Pedro Sánchez. Infectaron el teléfono de Pedro Sánchez, el de Robles, el de Marlaska y el de Luis Planas. O sea, prácticamente tenía la información de todo el gobierno de España. Y después de cerrar la investigación, pues llegan pruebas de Francia, porque España pidió a Israel que le ayudara a Israel, le dijo que no. Francia, a Francia, sí, le hacen caso. Y atención, que a Francia, lo que viene de Francia, puede ser determinante para el caso Pegasus. ¿Quién es el responsable del ataque? Pues según el Partido Socialista, decir que es Marruecos es un bulo. Atención, o sea, ya se lo decíamos, cuando el Partido Socialista empieza a decir que esto es un bulo, pongan el dedo en la llaga, porque ya estaban diciendo, para taparse la herida, de que si Marruecos no había atacado los teléfonos del presidente. Pero ojo, que en esta venganza de Israel, porque esto es una venganza de Israel a Pedro Sánchez por todo lo que está haciendo, sale de nuevo en el disparadero, ¿quién? Miren ahí arriba, miren. ¡Begoña! ¡Begoña Gómez! ¡Ahí la tenemos! ¡Begoña! No te vas a escapar. Porque, amigos, los negocios de Begoña Gómez en Marruecos y la crisis con Argelia y la cesión del Sáhara coinciden en el tiempo con el espionaje a los teléfonos de Sánchez y su gobierno. Y, lógicamente, Begoña Gómez no deja de ser noticia ni siquiera internacional, como pueden ver ustedes en la pantalla, porque la revista France Hoy estableció que había una conexión entre la crisis de los teléfonos del espionaje, Begoña Gómez, el chantaje y el Sáhara. Y es que sugiere que la decisión de ceder el Sáhara, según esta revista francesa, la decisión de ceder el Sáhara, como hizo Sánchez por medio de una carta y de la forma que se hizo, viene de la intervención de esos teléfonos. Y de la intervención de esos teléfonos viene el conflicto abierto que crea España con un aliado como era Argelia. Y es que a través del espionaje de los móviles por medio de Pegasus, los agentes secretos de Marruecos encontraron información delicada, muy delicada, que compromete a Sánchez y a su mujer, según esta revista. Sí, 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 Begoña, sí. Y es que Teresita Dussart, autora de este artículo, sostiene que las conversaciones telefónicas y datos comprometedores sobre la corrupción y el nepotismo en el gobierno de Sánchez estaban en esos teléfonos. ¡En esos teléfonos! Imagínense lo que hablaría Pedro Sánchez si lo que estamos viendo hablar en vivo y en directo es lo que hablará por detrás.
Y encima, después de la trama Coldo, las mascarillas, lo que hablaría con Marlaska. Oye, que es que la Guardia Civil está deteniendo a muchos narcotraficantes. Ay, pues disuelve la unidad. Imagínense que se hubiera encontrado eso. O imagínense que Begoña Gómez tuviera unos negocios tan comprometedores en Marruecos que lógicamente queden plasmado en ese teléfono. Y de ahí viene perfectamente un posible chantaje. Y es que siempre sale la misma. Siempre. Porque esa información comprometedora es lo único que nos hace entender ese cambio de postura. Porque Sánchez no ha dado ninguna explicación. Y el que calla es que algo teme. El que oculta es porque no quiere que se sepa la verdad. Estamos en nuestro derecho de preguntar una y mil veces. Y siempre sale la misma persona, la misma cara. La que tienen ustedes ahí arriba. ¿Ahí? No, aquí. Aquí, como estoy en la televisión, es al revés. Es Begoña Gómez, amigos. La ama de llaves, que abre todas las puertas de Moncloa. La ama de llaves que está comprometiendo siempre a Pedro Sánchez. Y ojo, que esta nueva investigación puede abrir el pastel, puede abrir el melón, puede acabar de una vez por todas con el sátrapa de la Moncloa y con su señora. Porque, amigos, lo que puede salir de esa investigación es información que ya ha recibido Francia de Israel. Información que Israel no ha querido dárselo a España. Y ahora llega de nuevo a los juzgados. Y es una información tan comprometedora, según fuentes que están llegando, que puede reventar en canal a Pedro Sánchez. Por eso era que no, lo de Marruecos, que haya intervenido los teléfonos de Sánchez, es un bulo. Cuando eso lo dice el PSOE, cuando el río suena, agua lleva. Y lleva mucha agua. Y en esta ocasión, el río puede llevar tanta agua que puede desbordar, que puede limpiar España de indeseables. Y recuerden, amigos, que ahora viene lo mejor de todo. Ahora nos vamos a reír todos cuando sepamos lo que hay en esos teléfonos y nos enteremos por qué algunos recibían tantos begoñazos. Y recuerden que no les engañen los bulos de Moncloa, que no, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar hablando de todo esto que estamos hablando, porque lógicamente son muchas cosas, hay que analizarlas, los teléfonos de Sánchez espiados presuntamente por Marruecos, informaciones comprometidas, conversaciones comprometidas, posiblemente de su mujer, de los negocios de su mujer, y esto es un escándalo que se pasó de puntillas, pero no se puede dejar. Sobre todo viendo los begoñazos, un día sí, día también, de Begoña Gómez. Porque Sánchez ahora ha mencionado a los medios de comunicación, pero aquí no nos vamos a callar, Sánchez, vamos a ir hasta el final, que lo sepas. Vean el siguiente vídeo, donde directamente habla de que la Audiencia Nacional reabre la causa sobre el espionaje a Pedro Sánchez con Pegasus. La Audiencia Nacional ha reabierto la causa sobre el espionaje a Pedro Sánchez con Pegasus por nuevas informaciones provenientes de Francia.
Así lo han señalado este martes en el auto de reapertura, señalando que tras haber recibido una orden europea de investigación emitida por las autoridades judiciales de Francia, que incorpora una investigación llevada a cabo en el país vecino en 2021 por múltiples infecciones de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros del gobierno francés, ministros y diputados con ese mismo software. En este sentido, el juez encargado del caso considera que la comparación de elementos técnicos recogidos en la investigación francesa con los obtenidos por el Centro Criptológico Nacional en los análisis periciales de los dispositivos infectados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la ministra Robles y de los ministros Marlaska y Planas puede permitir avanzar en las investigaciones llevadas a cabo en uno y otro país en orden a determinar la autoría de estas infestaciones. Pues amigos, ahí tienen toda la información. La autoría de esas infestaciones. Viene información muy cargada de Francia, ya se lo decimos. Pero miren lo que dijo en su momento el Partido Socialista. Dice, el gobierno tilda, atención, ahora de bulo que Marruecos espiara el móvil de Sánchez con Pegasus. ¿Sabes? Cuando el gobierno dice que algo es un bulo, es que va a venir una información que enriada, que va a explotar en Moncloa. Y esto ya se están preparando, amigos. Esto ya se está preparando. Se lo dijimos hace un par de semanas. Esta noticia. Ya se la dijimos. Están preparándose algo gordo. Y ojo, que Israel se ha vengado directamente de Sánchez. Tanto meter el dedo en la llaga. Israel ha dicho, ah, ¿que vas a reconocer el Estado de Palestina? Pues te voy a dar yo Estado de Palestina. Y ha dicho, a ti no te lo doy, pero a Francia, que son más serios, sí. A ti no, para que lo ocultes, lo manipules, lo manosees, no te lo doy, pero a Francia sí le voy a dar la información. Y ojo lo que dice la noticia, dice, Macron irrumpe en el espionaje de Marruecos a Sánchez y un juez mueve ficha. Tenemos al otro lado de Sky a don Antonio Muro. Buenas noches, don Antonio, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Cuánto tiempo lleva usted esperando esta noticia? Que llegue, bueno, información fresca, que le hayan dado, pues, Israel a Francia y que esa venga directamente a la Audiencia Nacional por una orden europea sin pasar por la casilla de Moncloa directamente. Esto tiene que hacerle mucho daño, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero es que precisamente ellos son los propios culpables de cualquier tipo de especulación que se pueda hacer. Por varias razones. Primero, porque como, bueno, la verdad es que lo señalo todo, casi todo, pero por recordar lo más importante, el teléfono del presidente fue infiltrado en 5 ocasiones y se le obtuvo más de cerca de 3 gigas de información. Eso sin contar lo que se obtuvo la ministra de Defensa, de Marlaska y del ministro Luis Planas. A partir de ese momento, cuando se abre la investigación, el juez Coloma lo que hace es enviar unas comisiones rogatorias a Israel y que el juez Calama pues no consigue absolutamente nada porque en ese momento Israel a España se lo niega. Ya evidentemente las cosas se preveía que no iban a ir excesivamente bien. Pero es curioso y es importante señalar que el propio juez Calama, cuando cierra provisionalmente esa investigación por falta de colaboración de las autoridades israelíes, quizá no tanto por esa falta de colaboración, y le da un tirón de orejas ya al gobierno, porque en ese auto dice que, abro comillas, sin duda la abogacía del Estado personada en las actuaciones como representante procesal de la Administración General del Estado impulsará el ejercicio de la vía diplomática a través de los mecanismos con los que cuenta. ¿Se hizo algo por parte de la abogacía del Estado? Nada. Hubo, por lo menos que se sepa públicamente, ¿hubo una intención diplomática, unas vías diplomáticas para intentarlo? No. El gobierno desde el principio ha intentado que este asunto quedara absolutamente enterrado. No ha habido ninguna explicación del gobierno por parte de Pedro Sánchez, más que del gobierno, porque no informó ni siquiera al gobierno. No informó al gobierno, no informó al rey, no informó a las cámaras y cambió completamente de la noche a la mañana la política con Marruecos sobre el Sáhara sin obtener ningún beneficio, porque a día de hoy siguen estando cerradas las aduanas, las vías comerciales y nos siguen llegando pateras a ciento a las Islas Canarias. Y es en este preciso momento cuando ellos creían que ya estaba todo enterrado
porque aquí la oposición ni preguntó por la vía diplomática, ni dice absolutamente nada nunca, es una oposición, digamos, absolutamente light, como acabamos de ver también con las elecciones del País Vasco, con Begoña Gómez, con el hermano del presidente. Bueno, pues cuando ya parecía todo enterrado, pues llega Francia, llega Macron y irrumpe, como dice el titular y como tú muy bien has leído, en toda esta línea de actuación. ¿Por qué? Pues porque Francia, lejos de comportarse como España en un proceso de espionaje a su presidente, primero, que Macron no dijo nunca públicamente que se lo hubiera investigado a él, cosa que nuestro presidente salió vox populi a las antenas, en este caso Bolaños, para decir que nuestros servicios de espionaje eran unos inútiles y que a él le habían espiado, lo cual mejora nuestra imagen internacional siempre de la mano de Pedro Sánchez. Bueno, pues en este caso Francia no se detuvo. Ha estado indagando con Israel, como tú has dicho, ha estado indagando con Estados Unidos y en este momento tiene una serie de datos técnicos que piensa que, cruzados con lo que le puede proporcionar el Centro Criptológico Nacional, le podrían llevar a quién fue, en definitiva, quien infiltró, quien obtuvo los datos del móvil del presidente. Todo apunta, pues, esa secuencia de todo lo que ha ocurrido, que ha sido Marruecos, ahora va a haber más gente que ya va a estar en el entramado de lo que ocurrió. Yo no soy tan optimista como tú, en el sentido de que esto vaya a hacer reventar todo, porque en Francia, en el momento que pueda denunciar a Marruecos, yo no creo que pongan negro sobre blanco el total de las conversaciones, pero quizás sí, al hecho de intervenir ahora más gente, tanto en la Audiencia Nacional como en el Centro Criptológico, nos pueda llegar por otra vía esa información de lo que realmente pasó con el teléfono del presidente. Pues don Antonio, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo. Reciba un fuerte abrazo. Igualmente. Y amigos, vamos a continuar y permítanme presentar a nuestro invitado de hoy, a don Fran Trejo. Buenas noches, don Fran, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, don Jesús Ángel? Buenas noches. Mire, le voy a leer una noticia. A ver. Yo le voy a ir haciendo preguntas y yo le voy respondiendo. Y usted va diciendo frío, caliente, ¿vale? La noticia es la siguiente. ¿Qué podría ocultar el móvil de Sánchez espiado por Pegasus? O sea, ¿qué podría ocultar el móvil de Sánchez espiado por Marruecos? ¿Qué podía ocultar el móvil de Sánchez espiado por Marruecos que luego posteriormente le chantajearon y Sánchez tuvo que cambiar de postura respecto al Sáhara y respecto a Argelia? No es solamente caliente, sino... Primera pregunta. Ha dicho que había 3 gigas. No sé si me ha dicho 3 gigas o... 5 gigas de información, es mucha información. ¿Puede que en ese teléfono hubiera información de negocios poco adecuados de la señora que comparte un colchón en Moncloa con el presidente de gobierno? Pudiera, hay algunos titulares en la prensa del día de hoy que decían Begoña calienta que de estas sales, con lo cual pudiera ser. Pudiera ser. Digamos caliente. 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 En ese chantaje también podríamos encontrar la respuesta por qué se ha disuelto el Oconsur de la lucha contra la droga. Templado. Templado. sigamos. En esos mensajes, lógicamente, estamos hablando de los negocios poco adecuados de la señora del presidente del gobierno, más conocida como Begoña y sus begoñazos. Y podríamos estar hablando que ahí podemos encontrar también claves del caso Mascarillas y de todo ese chanchullo donde algunos han hecho multimillonarios a costa del dinero de los españoles y de la muerte. Caliente. Presuntamente podríamos encontrar claves que, de tirar adelante esta investigación, podrían poner a Pedro Sánchez en un muy serio aprieto si no lo está ya. Uh-huh. Esto que estamos viendo hoy, aquí ya puede decir no, sí, muy caliente o menos caliente, porque eso es una venganza de Israel contra Pedro Sánchez, que no le dio la información a España, pero sí se la ha dado a Francia, para que empiecen ya a actuar de alguna forma como represalia
a lo que estamos viendo del Estado palestino y de la acción internacional de Sánchez, que no tiene ni pie ni cabeza? Sí, desde mi punto de vista, totalmente cierto, vamos. Creo que usted está sobre la pista, ¿no? Yo creo que la visita que hace Pedro Sánchez una vez, Palestina masacra a los israelíes a los dos o tres días y le dice a Netanyahu que, ojo, que bueno, que responda, pero que seas cauto en la respuesta, ¿no? Cuando te han declarado la guerra y te han matado a bastantes de tus partidarios, ¿no? Y eso sí que está ahí en el fondo, y desde ese punto de vista Israel está tomando la venganza. Pero luego hay otra cuestión previa, y que por eso Macron utiliza el caso Pegasus, ¿no? Y es para alejar a Pedro Sánchez de Europa. Es decir, en estos momentos hay una alianza que aún no está negro sobre blanco entre Francia e Italia para situar a Mario Draghi al frente del Eurogrupo, es decir, como sustituto de Ursula von der Leyen. Todos sabemos que Ursula von der Leyen en España es más bien conocida como Ursula von der Sánchez, ¿no? Estas dos operaciones o estas dos ideas podían obrar detrás de la petición de información a la Audiencia Nacional por parte de Francia hoy. ¿Cree usted que esta información que va a salir de estos teléfonos, de este espionaje de los teléfonos, puede ser el principio de fin de Sánchez? Hombre, yo creo que el fin de Sánchez está más cerca de lo que todos pensamos. Este hombre no puede aguantar en el gobierno un día más. Es decir, él ha criticado al novio de Ayuso, a la mujer de Núñez Feijóo, a la hermana de Núñez Feijóo, pero claro, no critica a su señora esposa, que hay evidencias de que ha recibido más de 100.000 euros de forma directa en una subvención, otros 138.000 euros a una empresa de la cual su señora es accionista, es decir, concesiones directas. Y está el tema del hermanísimo Azagra, ¿no? Que se compra un pisito y resulta que se convierte en un chalet. Que me lo expliquen, ¿no? Yo creo que vimos una exclusiva, no sé si lo vio, con Marcos de Quinto, que estuvo aquí, sí. De que el señor, presuntamente el hermano de Pedro Sánchez, tendría que estar tributando en España y no en Portugal, y que la agencia tributaria presuntamente lo sabe y no hace absolutamente nada. Aparte que el estatuto que tiene este señor es para personas que trabajan para empresas privadas o altos ejecutivos. Es decir, yo tengo mis dudas de que un funcionario, bueno, de que un cargo de confianza de la Diputación de Badajoz, que es un organismo público, pueda trabajar desde Portugal y telemáticamente. Es más, me avergüenza como mis paisanos, presidente de la Diputación de Badajoz, no sé cómo no le retiras el cargo que tiene este señor en estos momentos y que le da una mesa o le da una silla en el Teatro Real en representación de la Diputación de Badajoz. Este señor no representa a Badajoz, no representa a Extremadura. Este señor es basura para Extremadura. No nos desvíes. Perdón. Que voy a seguir, le voy a seguir. Siga. Yo exprimiendo. Tiro para la tierra. Sigamos con lo que pueda haber en el teléfono de Pedro Sánchez. Allá. Hemos dicho que podemos haber negocios presuntamente turbios de la mujer, que se iban de chantaje. Pero hay una cosa muy importante también. Dígame. Usted sabe que muchos Falcon van a Marruecos y no se sabe de qué. Correcto. Y también muchos Falcon van a Dominicana y no se sabe para quién. ¿Puede que ahí también esté la respuesta a ese tesoro que dicen que han podido sacar de España del robo del caso Mascarillas? A ver, yo creo que las cosas son diferentes. Es decir, es cierto, como usted bien dice, que hay vuelos en Falco que van a Marruecos y a Costa Blanca sin que sepamos de nada. Va la tercera autoridad del Estado, es decir, la presidenta del Congreso, sin dar explicaciones y sin tener una agenda habilitada. Viaja el presidente de la noche a la mañana y yo entiendo que viaja presuntamente por todo lo que tiene que esconder a través de Pegasus. Y creo que los vuelos que van a Dominicana, que van a pares, a diarios, esos tienen más que ver con todo el tema Coldo Sánchez, Ábalos, como queramos llamarle, a esa trama, ¿no? A esa trama o a esa banda de presunto delincuente. Y ahora voy a hacer una última pregunta. ¿Qué pudo tener el teléfono de Sánchez? ¿Usted cree que en el teléfono le han podido coger cosas muy directas, presuntamente siempre, con una narcodictadura como Venezuela? Y al saberlo, Marruecos le han chantajeado triplemente con el Sáhara, con Argelia
y con el Oconsur. Pues entonces es tonto. Y que me permita, porque claro, a Zapatero no le han pillado nada y tiene muchos más negocios con Venezuela que el propio Sánchez. Yo creo que va más por tema personal. Yo creo que en el móvil de Pedro Sánchez había temas personales, o probablemente no sea ni el móvil. ¿Personales de qué tipo, por ejemplo? ¿Sexuales? Podrían ser sexuales, podrían ser presuntamente de negocios turbios, sabe Dios, porque probablemente, la información que tienen no es información directa de Pedro Sánchez, que lo que podría tener sería temas oficiales y a lo mejor no de alto secreto, sino que a través del teléfono de Pedro Sánchez hayan podido espiar a un tercer teléfono y de ahí es donde hayan extraído información personal, ¿no? Hayan extraído información personal y sean la que están utilizando para chantajear en primera instancia al presidente del gobierno, que por mucho que nos caiga mal no deja de ser el presidente de España. Y en este caso, pues si es así, hay que estar a favor de, como presidente de España. Me da que va más bien por el tema personal y lo tienen pillado. Pues amigos, seguiremos informando a medida que vaya llegando más información, pues les iremos informando. Pero yo creo que hemos hecho un análisis muy exhaustivo de esto. Y ojo, Begoña, como dice el señor Trejo, ponte a calentar. Que van a llegar las noticias tarde o temprano de esos negocios que tenías en Marruecos. Que siempre lo hemos dicho, la pista del negocio de Begoña Gómez para Marruecos. Acuérdense, cuando decimos algo, tarde o temprano sale. No sé por qué será. Eso, luego los que copian las exclusivas y no nos citan, pues por lo menos ya le damos una pista para que vayan investigando, hombre, y que den ellos alguna, que no nos importa. Nosotros la vamos a reconocer mientras ellos no. Vamos a continuar porque, atención, la Audiencia Nacional se suma a la rebelión del Supremo y también recurrirá la amnistía ante Europa. Atención, que esto de la amnistía cada día se le está complicando más a Pedro Sánchez. O sea, creía que lo tenía todo el pescado vendido, teniendo a un comisario como Pumpido en el Tribunal Constitucional, teniendo una mayoría en el Congreso perversa, manipulando la mesa del Congreso, teniendo a un abogado mayor del Congreso, pues también otro cipayo. Creía que todo le iba a salir bien, pero al final en Europa se la van a tumbar por todos lados. Después, sobre todo, del informe de la Comisión de Venecia, que dice todo lo contrario que lo que dice el bufón de Moncloa, el señor Bolaños, que dice que la amnistía, pues lógicamente no cumple el marco constitucional. No, claro, efectivamente no cumple el marco constitucional porque la propia Constitución no la contempla. Es, de hecho, en el caso de que se dé una amnistía, y lo dicen bien claro con reconocidos juristas y que están pasando por eso en estos días, estaremos cambiando la Constitución de pleno, ¿no? Es decir, cualquiera puede llegar aquí a hacer una ley ad hoc y dice, pues ahora el que manda soy yo. ¿Quién me dice a mí que dentro de la propia ley de amnistía, una vez que vuelva al Congreso, no le hacen alguna serie de cambios y nos quedamos sin democracia, por ejemplo? Y el tema de Europa, bueno, el tema de Europa está bien, pero yo voy a ir a más. Europa como tal no va a hacer nada, es decir, va a hacer la justicia porque choca directamente, la amnistía choca contra un par de artículos de los pilares de Europa, pero si por la Unión Europea fuese, a España que le diesen. Es decir, aquí lo que van a tirar la amnistía para atrás por el tema del terrorismo, por haber incluido el tema del terrorismo. Mire, ¿dónde están todos los? La corrupción, claro. Y la corrupción, la malversación de fondos. El que aquí en España haya una dictadura, haya una región que quiera independizarse o estén dando más lata o menos al gobierno central, a la Unión Europea se la trae realmente al pairo. A la Unión Europea quien realmente le importa es Alemania, es Francia y en última instancia Italia. Pues vamos a continuar, amigos, vamos a continuar porque el PNV asume directamente el programa de Bildu y exige a Sánchez el derecho a decidir y una justicia propia. Es directamente, este hombre está desmantelando España, amigos, está desmantelando España. ¿Se imaginan una justicia en las Vascongadas manejada por Otegui? ¿Se lo imaginan? Pues eso es lo que va a pasar si este señor sigue un minuto más en la Moncloa. Pero es que a mí realmente no me extraña en absoluto. O sea, a ver, ¿quiénes son los que han redactado la ley de memoria histórica?
ETA, los herederos de ETA, Arnaldo Otegi. Vamos a ver, ¿quiénes son los que han redactado la ley de vivienda de España? ETA, Otegi, los herederos de ETA. Pues claro, ¿qué es lo que realmente va a ocurrir en el País Vasco después de los resultados que hemos visto? Me avergüenzo de todos los partidos políticos, incluido el Partido Popular y Vox, de las celebraciones de la pasada noche. ¿Qué coño tenían que celebrar la otra noche? ¿Que ETA estaba a punto de gobernar? Vamos a ver. La pregunta que me hago yo a mí mismo es, ¿cuánto tiempo va a durar el gobierno del PNV con el PSOE? Pues yo se lo digo, va a durar lo mismo que dure Sánchez de Moncloa. Porque a posteriori o hay elecciones anticipadas o Bildu le va a exigir al Partido Socialista que la apoye. Pero fíjese hoy lo que ha ocurrido en Navarra, por ejemplo, la decisión del gobierno de dejar en manos de la Policía Foral de Navarra toda la responsabilidad que detentaba la Policía Nacional y la Guardia Civil. Todo. Y en Navarra gobierna Chivite. ¿Y quién apoya a Chivite? ETA, los herederos de ETA, Bildu, Otegi, Sortu, David Pla. ¿Quién gobierna la alcaldía de Pamplona? Los mismos. Vamos a tener un problema morrocotudo, porque este señor lo único que ha hecho es acrecentar votantes en favor de los proetarras. Lo hizo en Galicia, señor Abascal, sí, lo hizo en Galicia, sí. Apoyando al BNG. No es el PP el que apoya a la ONG, sino a Sánchez. Lo ha hecho aquí, blanqueando a ETA, y lo hará donde tenga que hacer. O sea, si tiene que blanquear al nacionalismo separatista, lo hará. Lo hará en Cataluña, en Valencia, en Baleares, donde sea. Sigamos, porque atención, PSOE y PP empatarán en las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio, según Tezanos. Según Tezanos, ahí tenemos. ¿Cómo quedaría todo esto? Pues indecisos, según Tezanos, hay un 31,8. El Partido Popular sacaría 19,9. Atención que el Partido Socialista, según Tezanos, se sacaría un 19,3. En el 31% de indecisos, casi 32, seguramente que está la mayoría del Partido Popular. Y algún porcentaje más para Vox, que seguro que se lo han quitado. Tendríamos un 4,7 para Vox, que sería la tercera fuerza. Luego tendríamos a Sumar un 2,9, Podemos un 2,3. Y luego otros partidos, pues un 16,2. Junts parece que sacaría un 0,7, un 0,9 aproximadamente. Pues ahí tenemos los resultados. Esto se llama, no se llama, bueno, la cocina de Tezanos. Esto ya es llamarnos, insultarnos en la cara, y se llama prevaricación una vez más. Yo lo he dicho ya muchas veces, este señor tendría que estar fuera ahí, probablemente tendría que estar entre rejas. Porque este señor está malversando fondos públicos en favor del Partido Socialista Obrero Español, sí, Pachi, por mucho que te pongas de perfil, Pachi. Es verdad que si nos atenemos a los resultados que hemos visto el otro día en las Vascongadas, los terceros peores resultados en la historia de las elecciones del Partido Socialista, que Pachi, por si se te había olvidado, y que han ganado dos diputados con respecto a las elecciones anteriores, nos podemos esperar cualquier cosa en cualquier proceso electoral de lo que pasa en España, porque da la sensación que en ocasiones no aprendemos, ¿no? Pero claro, tenemos que remontarnos a las encuestas que hay anteriores a esta de Tezanos, y no me refiero a las del capitán Capiota, no me refiero a las de Michavila, ¿no? Las que daban mayor número de escaños al Partido Popular. Sí, que le dan prácticamente 6 escaños más al Partido Popular, y aquí hace perder las elecciones según estas encuestas. Vamos a continuar, amigos, porque atención, Coalición por Melilla intentó comprar 10.000 votos por correo para asegurar la victoria al 28M. Coalición por Melilla trató de comprar 10.000 votos por correo para las elecciones autonómicas del 28 de mayo y así asegurar la victoria. Así lo expone la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional en un informe al que hemos tenido acceso. El juzgado encargado de la investigación sobre la compra de votos para las elecciones del 28 de mayo en Melilla atribuye a los últimos detenidos de la trama una decena de personas con vinculación con el partido regional Coalición por Melilla un delito de integración en organización criminal, además de uno electoral, según aseguran fuentes del caso. Los arrestados han quedado en libertad tras su paso por la comisaría y serán citados por la jueza en las próximas horas. La trama está directamente relacionada con personas del partido mayoritario en el gobierno de Melilla. En junio de
2019, en coalición con el PSOE y un exdiputado de Ciudadanos, Eduardo de Castro, una unión de los diputados de los tres partidos permitió desbancar a Juan José Imbroda de la presidencia. Las primeras investigaciones han permitido constatar que la trama aprovechaba las exigencias de la ley electoral para cambiar el sentido de centenares de sufragios. La norma solo obligaba a la presentación del DNI para retirar el voto, pero no para depositarlo. Pero aquí, señor Trejo, aquí no solo es un delito electoral, esto no es un delito, esto es un delito de alta traición. Hay que ver que Coalición por Melilla es un partido cipayo del sátrapa de Rabat. Y ojo, que si Coalición por Melilla hubiera ganado las elecciones en Melilla, ahora tendríamos pues una Melilla en pie de guerra contra el resto de España. Y una quinta columna metida en el propio gobierno de Melilla. Ojo que esto es más serio de lo que parece y no es broma. Esto de los pucherazos y de comprar votos y de no cumplir la ley electoral, etcétera, etcétera. A ver, el hecho de no cumplir la ley electoral ya nos estamos acostumbrando aquí en España por parte del propio gobierno en sí. Y la ley electoral debería cambiarse y tener su propio contrapeso para aquel que no la cumpliera. Pero es cierto lo que usted dice, ¿no? Coalición por Melilla es un partido político pro-marroquí. Y hubiéramos tenido bastantes problemas y yo creo que el gobierno español debiera pronunciarse a este respecto al gobierno como tal, y si tiene que haber una crisis diplomática, que habrá una crisis diplomática, porque lo que no nos podemos permitir es que en una ciudad española un partido pro-marroquí compre votos para gobernar la ciudad y hacer y deshacer a sus anchas, porque ¿qué es lo que realmente va a hacer? Si gana Coalición por Melilla, ¿qué van a tener? ¿Las famosas fronteras que le prometió el Mujahidín de Marruecos a Pedro Sánchez y que nunca abre? ¿Van a abrirlas y va a pasar por ahí lo que ellos les apetezca? Claro, antes se me olvidó comentar una cosa, es decir, al hilo de lo del Pegasus. Imagínese usted que se conoce que Marruecos está detrás, ¿qué va a hacer el gobierno español? Es decir, que sale público. Pues si no la guerra, por lo menos una crisis diplomática en toda regla. Totalmente. ¿Y cómo va a hacer una crisis diplomática en toda regla con todo lo que...? Cuando es un traidor que está chantajeado y está cediendo al chantaje. Entonces ahí sí que veríamos que es un traidor y ahí cabría aplicarle... Bueno, ahí ya lo hemos visto. Bueno, ahí cabría aplicarle el 102.1 de la Constitución. Ay, Sánchez, cómo te gusta tener los pantalones por los tobillos. Así le gusta que lo tengas por los tobillos a Puigdemont. Claro. Y luego llegan los marlascones y pasa lo que pasa. Pero claro, hablando de marlascones, tenemos que hablar de Marlaska. Y atención el repaso que le ha dado Ana Beltrán al indigno Marlaska. A un presidente, a un ministro indigno. Y atención, atención, que esto es muy serio lo que ha dicho, porque ha denunciado que fue Bolaños el que exigió a un general de la Guardia Civil que quitaran de los autos a Otegi en un juicio, en un proceso judicial en el cual estaba directamente señalado como responsable de la muerte de un miembro de Michelin. Vamos a escucharlo porque son palabras brutales. Brutales de la señora Beltrán. Véanlo. Y atenuadas en otra las referencias incriminatorias al terrorista Arnaldo Otegi. Las fuerzas de seguridad y más de una decena de miembros de ETA han implicado a Otegi en al menos 10 delitos, 9 secuestros y un asesinato. Por respeto a la justicia, por respeto a las víctimas, por respeto a todos los españoles, le pido que me responda. ¿Quién ordenó no inculpar a Otegi? Muchas gracias. Señor ministro del Interior, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señora Beltrán, le voy a ser muy claro como siempre. Su acusación es tan grave como falsa. Muchas gracias. Senadora Beltrán, tiene la palabra. Señor ministro, su respuesta es tan grave como falsa. Yo le voy a decir... ¿Quién dio la orden de salvar al terrorista Otegi?
La dio el que se ha ido, que luego vendrá. La dio el ministro Bolaños al fiscal general del Estado y este a sus subordinados. El ministro Bolaños, usted sabe perfectamente que ha dado la orden de que con Otegi perfil bajo. A Otegi ni tocarlo. Lo acordaron con él antes de las elecciones generales. Por eso nada les pidió públicamente para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Para ustedes lo primero es proteger al terrorista. Las víctimas no les importan y además piensan que no se iban a enterar. Pues sí, nos hemos enterado. Gracias a los medios de comunicación y gracias a Dignidad y Justicia, nos hemos enterado de que el presidente Sánchez ha concedido a Otegi una amnistía encubierta. El fiscal general del Estado ya nos tiene acostumbrados a sus fechorías, pero proteger al líder de Bildu, archivando el caso del asesinato de Ergueta sin esperar al informe de la Guardia Civil, es, señor ministro, chapotear en la sangre. Pues amigos, ahí tenemos acusaciones gravísimas. El ministro Bolaños da orden al fiscal general del Estado para que un general de la Guardia Civil y la Fiscalía quiten de un proceso judicial a Otegi, que estaba señalado como el responsable de la ejecución de una persona. Acusaciones graves, gravísimas. Con esas acusaciones se tiene que abrir abiertamente un proceso, porque es que además eso está en papeles, eso, las pruebas están. Y dijo Marlaska, ¿qué está usted diciendo? ¿Que la Guardia Civil se somete a nuestras órdenes? Pues claro, como el comandante que estuvo con Delcy Rodríguez en Barajas, o los policías y los guardias civiles que estuvieron con Delcy Rodríguez en Barajas. Por cierto, el comandante que estuvo con Delcy Rodríguez, que está imputado por el caso Mascarillas, que luego le recompensó mandándole a Venezuela. Ahora está aquí imputado. Pero vean ustedes la infamia de Marlaska, que vamos a coger unas imágenes, donde directamente fue capaz de decir que Delcy Rodríguez, después de salir las imágenes en El Mundo que ha salido, hemos sacado aquí, que Delcy Rodríguez pues no pisó espacio Schengen. Escúchenlo. En este caso, como en otros, se cumplió la ley. La vicepresidenta del gobierno venezolano no entró en espacio Schengen. ¿Y ustedes se van a fiar de un miserable como este que no dice ni una verdad ni queriendo? Que está en todas, que está lo de Delcy Rodríguez, que está lo de la cuerpo de élite de la Guardia Civil, la disolución, que está en apalear a los patriotas, que está en todas el Marlascón. Es que esto es increíble, que cojan a un terrorista, un ministro de órdenes a la Fiscalía General, que es el fiscal del Estado también, de que este colero lo han sacado, y den órdenes también a un general de la Guardia Civil y quiten de un proceso judicial a Otegi como responsable, como cerebro del atentado de una persona. Esto es, da ya asco, es para vomitar. Estamos con un gobierno que podemos decir que colabora con los terroristas, un gobierno criminal. Podríamos decir que colabora con los proetarras y colabora con los independentistas catalanes. Con lo cual, si tú estás con ellos, eres uno más. Eres uno más, ¿no? En cuanto a lo que estaba comentando ahí, el tema, afortunadamente la Audiencia Nacional, tras la demanda de Dignidad y Justicia, ha vuelto a reabrir el caso de Arnaldo Otegi, pero es que yo voy a más, es que el propio Mundo creo que fue el que desvelaba unas anotaciones de Otegi, cuando Otegi dirigía la banda terrorista ETA, en la cual se vanagloriaba de haber organizado y de haber dado órdenes y demás a los pistoleros, presuntamente haber dado órdenes a los pistoleros. Entonces, claro, ¿a qué me viene a mí aquí ahora este señor? Claro, es que Marlaska, que está en todas las salsas, me da la sensación que es el policía de Pedro Sánchez. Pero claro, si esta señora, la señora Beltrán, le dice a Marlaska que quien ha dado la orden es Bolaños y que se la ha dado al fiscal general del Estado, compañero de promoción de Dolores Delgado, que estaba aburrido en Galicia y jubilado, debía ser el más tonto de su carrera, y se lo han traído porque era manipulable,
¿Quién le ha dado la orden a Félix Bolaño? ¿La X del caso Coldo? Claro. Claro, yo recuerdo aquí hemos estado buscando la X durante mucho es tiempo. Es más, ¿sabes lo que dice el señor Beltrán? Lo que pasa es que no hemos sacado todas las imágenes. Dice, ahora entendemos perfectamente cómo Bildu antes del 23J les iba a apoyar. Hombre, claro. Porque ya les habían pagado. Y ahora entendemos perfectamente porque aunque hubiera ganado Bildu las elecciones, hubieran gobernado con el PNV. Y el Frankenstein hubiera seguido. Porque ya habían pagado a Otegi con un indulto, no metiéndole en una causa judicial. Claro. Es una vergüenza. Claro, porque saben que esta causa judicial se lo llevaba por delante y lo va a devolver otra vez a prisión. Claro. Lo va a devolver a prisión porque aquí lo que estamos hablando es del ajusticiamiento de un ejecutivo de Michelin y del secuestro de otro. O del secuestro del mismo y el posterior ajusticiamiento. Aquí estamos hablando de cosas muy serias. Y los crímenes de terrorismo no prescriben. No prescriben. Pues amigos, esto es increíble, pero mientras tanto vamos a darles a ustedes una recomendación, por lo menos para que pierdan 2 kilos en 2 días. ¿Conocen ustedes el Pack Express? Pues don Fran Trejo ya lo conoce y por eso tiene ese cuerpo tan estilizado. Y ha cogido y en 2 días ha hecho el régimen de Pack Express y ha adelgazado hasta 2 kilos. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustan? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas, hasta 2 kilos. Te ofrecemos un servicio personalizado y no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti y puedes conseguirlo en tu tienda más cercana en Naturhaus, llamando al teléfono que viene en pantalla o ir a naturhaus.es, el Pack Express, y olvídese de esos kilitos de más. Nos vamos a publicidad, pero no se me vayan, no se me vayan, porque si esta primera carta es calentita, vamos a hablar de la querella contra la hermana de Óscar Puente por prevaricar a nacionalizar a los exiliados. Luego vamos a hablar, amigos, de los 3 altos cargos de Illa imputados por el caso de las mascarillas falsas. El gobierno directamente ha vendido a Coldo y niega por escrito que los asesores puedan recomendar empresas para contratar. Y luego hablaremos de las mentiras de Illa. Cómo Illa metió a Coldo, a la trama Coldo, en su mega contrato de 2.500 millones de euros. Hablaremos del hermano de Pedro Sánchez, de su mega chalet y, cómo no, de nuestra Begoña, nuestra Begoñita, la Begoña de Marruecos, la Begoña que está en todas las salsas. Lo que viene a continuación, amigos, no se lo pueden perder, porque si se lo pierden, nadie se lo va a contar. Venimos muy rápido. ¿Perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Cuanto más tiempo pasamos sentados, peor para nuestro organismo. Les presentamos Blue Tiger, una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee. Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima. La diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici, hacemos que nuestras articulaciones sufran. En cambio, Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que, gracias a su movimiento ovalado, disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada. Es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión, habla con un amigo o mientras trabaja con su ordenador. Gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio. Es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma. Los resultados de Blue Tiger son increíbles. La ropa me queda mejor y tengo mucha más energía. Su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos, los muslos, los glúteos, los abdominales y la zona lumbar.
Su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave. Además, está equipado con 8 niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades. Es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y, además, de bajo impacto para nuestras articulaciones. Es ligero, compacto y fácil de utilizar. Puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión. Es realmente genial, se lo recomiendo. Me encanta Blue Tiger. Para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma. Sientes cómo trabajan los músculos mientras lo utilizas. Probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía. Por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla. Además, si lo prefiere, también puede pagarnos en cómodos plazos. Ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más. Así que llame ya. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.